Hola, hola, buenas noches. Noches. Han venido todos, ¿verdad? Buenas noches. Están Buenas noches. ingresando. Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, dinero. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Ya les ayudo, permítame. Ah, tengo que pasar lista, ¿verdad? Permítame un segundito. Bye. A ver, Ana Marcela. Ana Marcela. Presente. Bye. Valmore. Valmore. Presente. Presente. Vaya, Carlos Ernesto. Presente, dinero. Buenas noches. Ok, Carolina. Carolina. ¿Dónde está? Gabriela. Gabriela. Buenas noches, ingeniero. Soy Carolina. Perdón, es que se me quedó trabado el mouse. Vaya, tengan cuidado porque si no, les voy a poner ausente si no me responden. Aquí estoy. Vaya, Gabriela. No está. Iván. Hola, buenas noches. Buenas noches. Jesse. Jesse. Presente, aquí estoy. Vaya. José Miguel. ¿Qué parece? José Miguel. Hola, buenas noches, ingeniero. Buenas Aquí está. noches. Julio Alfonso. Julio Alfonso. No está. Karen Elizabeth. Presente. Martín Anthony. Presente, ingeniero. Vaya, Marvin Miguel. Marvin. No está. Melissa. Presente. Nancy. Presente. Nidia, Presente. Oscar, Johnny, Presente. Sergio. Presente. Ok, voy a repetir aquellos que no me respondieron. Marvin Miguel, Julio Alfonso, Gabriela María. Va, parecía que no están. Bueno, señores, ¿se acuerdan? El día de ayer dejamos pendientes unos cuantos ejercicios. ¿Se acuerdan? Sí, ingeniero. Yo necesito que los completemos. Ya le voy a explicar. Ingeniero, buenas noches. Hola, ¿quién me habla? Gabriela, no sé si ya pasó lista, es que mi computadora se está reiniciando y me conecta desde el celular en lo que carga. Y desde hace media hora pasé lista. Gracias. Bueno. Ok, señores, estamos pendientes con. Le voy a compartir mi pantalla. Permítame. Ah,
Apaguemos micrófonos, porfa. Necesito que nos movamos a un ejercicio que se llama ampliación. Miren, ¿puede ver mi pantalla? Una hoja que se llama ampliación. ¿La vemos? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Vale, fíjese, yo voy a explicar y usted lo va a hacer solito. Hasta el día de ayer, por cierto, que nos quedó un ejercicio pendiente, ¿verdad? El día de ayer. ¿Lo terminaron? Sí, ingeniero. Vale. Vamos a ver si nos queda tiempo, ¿verdad? Para pedirles que me compartan qué fue lo que hicieron. Es porque necesito avanzar. No quiero que nos vayamos quedando, ¿verdad? Por falta de tiempo. Entonces, en la hoja ampliación, tenemos un ejercicio que nos pide varias cositas. Nos pide, por ejemplo, esto es un formulario de consulta cliente. Formulario consulta cliente. En este formulario necesitamos utilizar una de las funciones, buscar V, buscar H, no sé cuál usted va a utilizar para darle solución a código. No, código no, perdón, el código ya está ahí. Ya voy a explicar qué hay que hacer con código. Pero sí, obtener el nombre, el apellido, la fecha de ingreso, el sueldo, el nombre del país, el nombre de la empresa, el nombre del departamento y el teléfono. Según el código que escribamos aquí. En la G17. ¿De dónde va a salir este código? Es la pregunta. No va a salir de la misma tabla. Porque aquí no hay nada. Lo único que hay son las preguntas. Que usted se va a encargar de darle respuesta a cada uno de estos datos utilizando el código. ¿Dónde está esa información? En una hoja diferente, tablas a ampliación. Así como usted lo ve acá, usted puede observar que aparecen códigos, nombres, apellidos, direcciones y todos estos otros datos que están acá. De aquí es donde usted va a decir, por ejemplo, aquí tengo el código A-110. Entonces, se va a ir a ampliación, va a ir a escribir A-110 y nomás termine de escribir esto, debe de aparecerle los nombres, apellidos, fecha de ingreso, etcétera, que usted lo va a ir a tomar de acá. ¿Me explico, señores? ¿Me explico? Sí, ingeniero. ¿Cuál es la gran diferencia que existe entre los ejercicios que estuvimos haciendo el día de ayer con respecto a este? Que los datos. La información está tratada. Sí, sí, estoy preguntando. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la información está en otra hoja. Correcto. Que la información se encuentra en otra hoja. Va, yo le voy a hacer el primero, para que no diga, a este profe no explica. No quiero que me tachen ahí, mal profe. Pero acuérdese que después de la clase se queda usted solito. Yo voy a escribir A. 110. Espera, me lo voy a escribir en mayúscula. La A en mayúscula. A-110. Necesito el nombre. Urgentemente. ¿Cuál sería el nombre de A-110? Este que dice Sven. ¿Cómo lo obtengo? Utilizando la función buscar. A ver, ¿qué función será? V o H. A ver, ¿qué me ayuda? H. H. La función buscar a H, correcto. Igual, entonces. Buscar H. Abro paréntesis.
valor buscado. La G, 17. Punto y coma. Matriz buscar en. Me voy a ir a la hoja tablas ampliación. Voy a marcar toda la tabla. Pues sí, porque todas tienen su código respectivo. Y mucho cuidadito aquí. Usted no se debe de regresar a la hoja ampliación. Porque nomás le dé un clic a ampliación, tu fórmula acá le va a ir dando ya un error. Aquí es donde nos tenemos que quedar. Porque en realidad usted estará editando, escribiendo esta función dentro de la hoja ampliación. Si lo único que hicimos fue darle un clic a tabla ampliación para marcar el rango fuente. Pero la verdad es que ahí tenemos que seguir. No tenemos por qué darle clic a ampliación. Si lo hacemos, entonces nos va a decir acá arriba ampliación y eso nos va a generar un error. Así que mucho cuidado con eso, señores. Es lo que yo quiero y necesito que usted me aprenda el día de hoy. Se puede trabajar entre hojas. Usted continúelo aquí. Y ya va a ver. Punto y coma. Indicador de filas. ¿Cuál es el número de filas? ¿Qué contiene el nombre? ¿Quién me ayuda? La dos. Correcto. La fila dos. Número dos. Y necesitamos que sea... ¿verdadero o falso el cuarto argumento? ¿O simplemente lo ignoramos y tranquilos, aquí se acabó todo? ¿Qué hacemos? Falso. Le ponemos un falso, correcto. Punto y coma, falso. Cerramos paréntesis. Nomás yo presione la tecla Enter, yo voy a notar que automáticamente me voy a mover a la hoja de ampliación. ¿Por qué? Porque ahí estoy escribiendo. Es que yo no estoy escribiendo nada en tablas ampliación. Estoy escribiendo toda esta expresión dentro de la hoja ampliación. En realidad no me he movido, aunque eso aparente. Vamos a ver. Aquí está el resultado. ¿Ya ven? No había necesidad de regresarme a ampliación, porque ahí estoy. Ahí inicié, ahí terminé. ¿Estamos entendidos? Sí. Sí, ingeniero. Va. Quedo pendiente entonces. Me suben manitas.
Ingeniero, una pregunta. Dígame. Aquí en esta, ¿por qué es que no le ponemos el falso? O no entendí. O no sé si yo no le entendí. Sí se lo pusimos. Ay, pero es que si yo le pongo el falso, me arroja código. O sea, la palabra código. Código. ¿Sí? Muéstrame su trabajo, por favor. Ahorita. No sé si yo lo estoy poniendo mal. Permítame. Si me da acceso. Ah, espérame, espérame. Dele. Vaya. Ya lo Acá. veo, sí. Ajá, pero quiero ver. Ahí. En esta. Era buscar H porque la información está en filas. Se está buscando el código, ¿no? No, 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 espéreme. El Ah. código, usted no tiene que utilizar la función buscar H para ir a buscar un código. Los Ajá. códigos usted ya los tiene. ¿Y de dónde lo tengo que jalar? ¿Los tengo que poner a mano entonces? Ah, pues No, ahí fue donde me lo perdí. puede escribir a mano o lo puede mandar a traer utilizando referencia de celda de la otra tabla, de la otra hoja. Por ejemplo, si yo quisiera el código A, déjeme ver, A110, si no me equivoco. Entonces, en la celda donde estaba usted en ese momento, ¿cuál era? En tablas de ampliación, ¿qué tenía? ¿Qué celda era la que tenía A110? En la... Ah, ya le comprendí. La D4. Correcto. Entonces, escriba igual, dele un clic a tablas de ampliación, un clic a la D4 y presiona Enter. Y en esta, aquí es donde se va a poner. Ah, por eso que Ahí no, sí. decía yo que no me daba. Gracias. Bueno. Ay, ya, ¿cómo dejo de compartir? Ah, ahí está. Ya tenemos cuatro manitas por ahí. Una pregunta. Karen, Nancy, Anthony y Marcela. ¿Ya terminamos los 8 ejercicios? Sí, ingeniero. Vale, sí. Perfecto. Démosle chance a los demás. Ya van a levantar la manita, oye.
Sigo esperando manitas. Bueno, vamos a ver si nos ayuda Anthony. Ahorita, ingeniero. Bueno.
No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, ya la vemos. Sí. Bye. En el caso, ya habíamos hecho el del nombre, ¿verdad? Uh-huh. En el caso del apellido, siempre tomando los datos de, siempre, perdón, con la función buscar B. Buscar V, mucho cuidado. Sí, buscar V, perdón. Me fui luego de poner punto y coma a la... Espérame, que no he abierto la forma. Del escape, porque ahí lo que está haciendo es copiando, creo yo. Es que estaba de metiche haciendo otra cosa que no tenía que hacer. ya me había adelantado. Ah, ya me di cuenta. Estaba travesando. Vale, hoy sí, creo que sí. Uh-huh. Ahí está. Me fui para la siguiente tabla de aplicación, que era esta. Sombríe todo el rango desde la C4, ¿hasta cuál es? Hasta la S13. Correcto. Que es el rango a utilizar para obtener el apellido, ¿verdad? Así es. En la línea donde está lo que me pide, que es el apellido, en la fila, perdón, es en la fila 3. Uh-huh. Y luego le puse falso para hacer una, que sea ¿cómo se llama? Un indicador exacto, ¿no? Una fila. Ajá, ajá, ajá. Y eso fue lo que me dio, no sé cómo se pronunciará eso. O Clier, ese nombre raro, como es alemán. Ah, el apellido, Oclid, es verdad. Yo nunca me había fijado que ese apellido tiene. Es bien feo. Vale, de igual forma, en el caso de la fecha de ingreso, siempre utilizamos la función busca. Uy, aquí porque puse. No, perdón, aquí que puse en la anterior. Tiene que ser, está bien, la G100. Ah, sí, es que puse, dije buscar. B parece que dije, o sea, V, y es buscar H. Buscar H, sí. Y estaba bueno, no sé por qué dije B, pero bueno. En el caso de la fecha de ingreso, igual, utilicé la función buscar H con el código que ya habíamos seleccionado, que está en la G17. Me fui siempre a la tabla de aplicación, sombreando el rango, el mismo rango que utilizamos para lo anterior. Con la diferencia de que como en este caso me está pidiendo la fecha de ingreso y la fecha de ingreso está en la fila número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en la 10. Correcto. Y por esa razón se le coloca en este caso el 10. Uh-huh. Y siempre con el criterio falso, ¿va? Para que me dé una aplicación exacta. Exacto. Igual forma con el sueldo. Siempre haciendo el mismo proceso, con la única diferencia que el sueldo está en la fila número 7. Correcto. En la tabla de aplicación. Uh-huh. En el caso del país, siempre el mismo proceso, misma función y todo. Solo que en este caso, el país está en la fila número 8, que está en la tabla de aplicación. Ah, entonces, Anthony, quiere decir que lo único que fue cambiando fue el número de la fila donde iba a ir a buscar. Prácticamente. Sí, es cierto, tiene toda la razón. Yo le felicito, Anthony. Vaya. Después de haberle hecho varias veces, ya vamos agarrando la onda. Ya como que eso se vuelve un poco más sistemático. Y más entendible. Sí. Solo bien. Prácticamente cuando uno ya ha identificado la función a utilizar, solo es de ir viendo qué es el dato que está pidiendo y dónde está colocado nada más. Exactamente. Ahora, hagamos una prueba. A ver. Escríbame un código diferente a A110. Vámonos a tablas de ampliación, veamos qué códigos tenemos. Digamos que queremos el código A151. Nos debería aparecer Alexander Feuer. Está en el 203, Rue de France, no sé qué, el teléfono no sé cuánto, Ibérica, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a ver el A-151. Uh-huh. Vamos a ver si me cambia. Uy. Ahí está.
Excelente. Automático lo cambia. Mire, como que nosotros fuéramos los dueños ahí de un sistema computarizado, ¿verdad? Así es. Mire, qué chivísimo. Yo lo Qué práctico lo felicito. hace, va. Sí, definitivamente que sí. Bueno, muchas gracias, Anthony. Para servirle. A ver, los demás ya se ubicaron. ¿Qué tenemos que hacer con la ayuda de Anthony? Ingeniero, yo nada más tengo una duda. Espéreme, Anthony, paremos de compartir. Anthony. Gracias. ¿Quién me hablaba? Perdón. Yo, ingeniero, Carolina. Dígame, Carolina. Fíjese que observé que Anthony, al igual que yo, trabajó en cada cuadro la fórmula. En ninguna usó un valor absoluto. Yo no sé si estoy teniendo problemas para comprender cómo fijarlo, porque intenté hacerlo así, pero me daba NA. ¿Cómo? Usted estaba utilizando referencia absoluta, entonces. Ajá, quería como fijar la parte del código, porque estamos buscando apellido y toda la demás información del mismo código. Vale, si quiere me Y comparte luego. pantalla para ayudarle mejor. Ok, permítame. Vaya, y no sé si ya. Ya la vemos, sí. Vaya, ok, entonces yo quisiera, en lugar de estar haciendo como a pie cada una de las fórmulas, fijar el rango de la tabla ampliación, que sería esta parte, pero intenté hacerlo y me daba NA, no comprendo por qué. Entiendo que para fijarlo, no sé, usted me corrige, yo debería de colocar acá y acá el signo de dólar. No, tiene que No. colocar el símbolo de dólar antes de la letra y del número también. Es De decir, las usted está dos. bloqueando la letra de la columna y el número de fila. Y eso lo logra Así. más fácilmente. En vez de tener que escribir el dólar dos veces, usted presione la tecla F4 y le va a Okay, colocar los $2 antes de la letra y antes del número de la fila. acá F4. Sí, F4. Ahí ya le puse Presiónelo. pronto. Fíjese que no sé si está configurada de una forma diferente porque lo que hace es incrementar el brillo en el F4. Entonces se presione la tecla. Usted está utilizando una laptop, ¿verdad? Sí, una laptop. Vaya, presione una tecla, busque una tecla que dice FN. FM. Ahí por la tecla control. Por la tecla con la que dice fin. No, no dice fin, dice FN. FN de nido, FN. FN, N de nada. Ah, pues esa estoy tocando y no sale nada. Es que tiene que tocar las dos teclas de una sola vez. Tiene que tocar FN y F4. Correcto. Ok, perdón. Ah, listo. Y la misma forma acá. Correcto. F Y ahí ya debería de, si por ejemplo, quiero ver, solo déjenme para aclarar. Aquí buscaba la 3, entonces si le doy acá copiar fórmula y yo quiero acá la 3, me da NA. Pero el apellido se encuentra en la fila 3, en la pregunta. Ah, perdón, sí, pero fíjese que también esta quizás tengo que fijarla, la G, porque es el. Ah, sí, vaya. Ok, hoy sí ya me quedó claro. Vale, perfecto. Ahorita dejo de compartir. Bueno, bueno. Gracias. Bueno. Ok, ¿alguna otra pregunta? No hay, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar entonces a otro ejercicio. Y un ejercicio más sofisticado todavía. Yo no digo difícil, ya se fijó, vea. Yo utilizo la palabra sofisticado para que suene más chivo. Pero la palabra difícil no existe para mí porque todo lo podemos hacer correctamente en el Excel. Vale, ya le comparto. Deme un segundito.
Necesito que nos movamos a la hoja aplicación. En la hoja aplicación tenemos varios problemas que necesitamos responder. Espérenme que quiero quitar este asunto de esta barrita del Zoom y no me deja. Ahí está. Vale, fíjense. ¿Qué nos piden acá? Primero, escribir una cédula cliente. ¿Dónde está la cédula cliente? La tenemos en la siguiente hoja, tablas, aplicación. Aquí está, mire. Quiere decir que usted va a mandar a traer una de estas cédulas, cualquiera de ellas. 1201, 1202, y lo va a escribir manualmente o manda a traer la referencia Z. Aquí, en la E16. En base a la cédula de cliente que aparezca en la E16, automáticamente debería aparecer el nombre completo, el barco deseado, los días que dura el viaje, si hizo reservación o no, la fecha de reservación, si tiene dinero consignado y, oiga, y el costo del viaje por persona. Hasta ahí. Es decir, que desde la E17 hasta la E23, usted me va a tener que utilizar una de las funciones de búsqueda que ya estudiamos. Aquí no, en la E16 no, porque usted solo va a mandar a traer la cédula del cliente. Así como lo hicimos en el ejercicio anterior. Nombre completo. ¿Dónde está el nombre completo? Aquí. Luego, barco deseado. ¿Dónde está el barco deseado? Aquí. Vaya pensando que los datos están dispuestos de arriba hacia abajo, en columnas. De ya le estoy dando la respuesta de cuál de las dos funciones deberíamos utilizar. Luego, días que dura el viaje. A ver, ¿dónde está días que dura el viaje? No lo veo aquí, usted lo ve. Días que dura el viaje. ¿Verdad que no? No sé, abajo está. No, se encuentra, abajo, quizás. Se encuentra en la segunda tabla. Aquí está, mire, días que dura el viaje. Ah. Quiere decir que no solo va a mandar a traer datos de esta tabla. Es probable, según el enunciado del problema, que sea el dato de la segunda tabla y no de la primera. Luego, si hizo reservación, vamos a ver dónde está eso. Ah, eso sí está en la primera. Luego, fecha de reservación. ¿Dónde está fecha de reservación? Quiero ver, ay, siempre está en la primera. ¿Y dinero consignado? ¿Dónde está dinero consignado? Yo lo veo por aquí, en la primera también. ¿Y costo del viaje por persona? Costo del viaje. No lo veo en la primera. ¿Será que está en la segunda? Sí, aquí está, en la segunda, mire. Aquí está. Bye. Ya le di parte de la respuesta. Por último, las dos últimas preguntas nos dice, ¿puede embarcar? ¿Puede embarcar? ¿Puede embarcar? Vamos a hacer uso mejor de lo que nos dice en el enunciado que está más abajo. En la celda, nos dice aquí, en la celda, ¿puede embarcar? ¿Debe aparecer un sí
o simplemente un no. Aquí está el sí, aquí está el no. Aquí nos debe aparecer un sí o un no. ¿En base a qué? Debe aparecer un sí en caso de que el cliente haya hecho reservación. ¿Dónde vemos si hizo reservación? Aquí. Pues sí, ese dato ya lo tendríamos que tener ahí listo. Y que el dinero consignado por él sea mayor o igual al costo del viaje. El dinero consignado está aquí. Que este dinero consignado sea mayor o igual que el costo del viaje aquí. ¿Qué significa entonces? Que para puede embarcar deberíamos de utilizar ¿qué función? Sí. La función sí. La vimos en el Excel básico. En el intermedio. En el intermedio. ¿Cuándo? La semana pasada. Para las primeras clases. La semana pasada. Ah, sí. Hicimos ejercicios utilizando la función sí. El problema ahora es que vamos a tener que cambiarnos entre hojas, así como lo hacíamos con ampliación y tablas de ampliación. Vale. Luego, en la celda, nos dice aquí, en la celda derecho al snacks, es decir, acá, la E25, ¿qué vamos a hacer? Debe aparecer un sí. En el caso de que el cliente haya hecho la reservación en la fecha especificada. Reservación. Aquí de nuevo tenemos la reservación, que ya la habremos obtenido. Pero nos sigamos leyendo. Son en las fechas especificadas en la tabla fechas para derecho a snacks. De la hoja tabla aplicación. Ah. Aquí está, mire. Solo estas tres fechas tienen derecho a snacks. Es decir, boquita. Boquita Diana. Ok. Espérenme, quiero ver qué más. En la tabla dice fechas para derecho a snacks de la hoja tabla aplicación. En caso contrario, debe aparecer un no. Es decir, que aquí, en la E24 y en la E25, simple y sencillamente, sí o no. Pero tome nota lo siguiente, otro tip que le voy a dar para puede embarcar. Es esto que está aquí. Nos dice sí o no también, ¿verdad? Sin embargo, por aquí hay un I. Ese I, ¿qué le dice a usted? Que vamos a utilizar la función I. Correcto. Se deben de cumplir entonces dos condiciones. Y las dos deben de ser ciertas. Bye. Pero en este otro caso, debe aparecer un sí, dice, en el caso de que el cliente haya hecho la reservación solo en las fechas especificadas. Es decir, que si nos vamos a las fechas de aquí, significa que el cliente pudo haber hecho la reservación el primero del 2011, el 15 del 2011 o el 30 de diciembre del 2011. Entonces, tenemos tres posibles fechas. Las tres pudieran funcionar. ¿Qué significa eso para usted? ¿Un I o un O? Un O. Correcto. Un O. Es decir, que tanto si hizo la reservación el 1 de diciembre del 2011 o el 15 de diciembre del 2011 o el 30 de diciembre del 2011, entonces, en la hoja tabla aplicación, en
la celda de derecho a snacks, podría ser cualquiera de las tres fechas. En otras palabras, función o junto con un sí. ¿De acuerdo, señores? Digamos que sí. Me tiré 20 minutos solo explicando este ejercicio. Es casi que imposible que lo terminemos hoy. Pero lo vamos a iniciar por lo menos. A usted le queda ya de reto para que el día de mañana esté listo. Y ojalá, pues, lo podamos discutir. Así que le quedan estos 10 minutitos para que empecemos a luchar. Solo una consulta, la cédula del cliente, vamos a tomarla nosotros al azar, cualquiera. Cualquiera de las que están en la otra tabla, ¿ok? Gracias. Ingeniero. Diga. No sería bueno que, por lo menos para cuestión de comparación, que no estemos así como en el aire, agarremos el mismo número de cédula todos, para que ya sea hoy o mañana nos demos en la trompa si nos equivocamos o no. Bueno, a ver, quedemos entonces que el número de cédula va a ser la primerita, ¿verdad? La 1201, está bien. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno.
Bueno, ya veo dos manitas por ahí. No me había fijado, Melissa y Karen. ¿Le funciona? ¿Pusieron a prueba las cédulas? Sí. Vale. Obviamente sí. Excelente. Bueno, señores, les comento que ya son las 10 con 1, ¿verdad? 10 con 2, creo. Así que este trabajito va a quedar pendiente para el día mañana. Yo el día mañana solo les voy a decir, a ver, muéstrame su resultado. A ver cómo nos fue. Bueno, señores, pasen buenas noches y descansen. Oye. Buenas noches, Enero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.